muchachas, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes una vez más a mi canal. Les doy la bienvenida, mi nombre es Daisy Hernández para los nuevos y nuevas que están por aquí y que no habían tenido pues el gusto de, no había tenido yo el gusto de saludarlos. Pero pues bueno, les doy cordialmente la bienvenida. Ahora les traigo un videíto, chicas, de unas compritas que he estado haciendo y unas cositas que mandé a hacer para la decoración de otoño de mi casa. Como saben, en muchas partes, pues a lo mejor utilizan mucho de que decoran, tiene la tradición de decorar de otoño. Aquí en donde yo vivo, pues casi no se utiliza eso, entonces me fue muy difícil, conseguir algunas cositas, pero igual, ¿quieren saber lo que compré? Bueno, pues no se muevan de ahí y comenzamos. Pues bueno, vamos a comenzar. Miren, estuve encargando unas fundas. Me las estuve encargando a mi esposo. Anduve viendo porque les digo, aquí está muy difícil como de conseguir fundas y todo eso. Y las que hay, pues no son de los tonos que yo quiero. Pero pues bueno, quiero mostrarles. El otro día me estuvieron llegando en casa de mi mamá. Pero pues ahorita les voy a mostrar aquí la reacción de cuando las abrí. De verdad que me tienen sorprendidísimas estas fundas. Miren nada más si las alcanzan a ver. Es un doradito con brillito. De hecho, no sé si sea esto lentejuela, yo creo que sí. Y por atrás vean el forro. O sea, vienen hermosamente forradas. Aquí venían en el paquete dos. Dos, como pueden ver, miren, vienen dos aquí en el paquete. Miren nada más. Estas bellezas. De verdad que me tienen súper enamorada. Yo estuve encargando un paquete, pero cuando llegaron me di cuenta que mi esposo me encargó dos. O sea que tenemos cuatro fundas doradas y pues dije, bueno, que a todo dar, ¿verdad? Así pues, ya tengo un poquito más para acomodar los cojines. Y estas son de otro paquetito, no lo voy a abrir, esas son de Navidad. Mi esposo me sorprendió porque me dijo que me había agarrado unas fundas navideñas de una vez, pero pues bueno, ese ya vendrá en otro videito, ya se las estaré enseñando. Pero pues bueno, seguimos con lo que va a ser la decoración para otoño. Y estas, no saben, creo que ahorita que las vean se van a dar cuenta de qué color vamos a estar decorando. Miren, ay, no, es que no me cabe de felicidad mi cabeza de que estas fundas son una hermosura. Miren, no sé si la cámara les haga ahí justicia, pero miren, ay, no, es que están divinas, son de terciopelo. Yo quería algo pues negro desde el año pasado quería decorar con algo negro, pero les digo, es muy difícil de encontrar pues las fundas y los colores que quiero aquí donde vivo, pero pues miren, estuve consiguiendo estas. Ay, de verdad que, o sea, cuando las vi en la página pues se ven diferentes, yo dije, pues bueno, se ven bonitas, me gustaron, pero de verdad que cuando las vi en persona superaron todas mis expectativas, de verdad, no saben. Mira, esta es negra, son de terciopelo, les digo, venían cuatro en el paquete, pero miren, quiero que vean, y no sé si aquí, pero igual ahorita les hago una toma, pero miren, creo que ahí se alcanza a ver el terciopelo de estas fundas divinas, bellísimas. Miren, y viene grande. Yo de hecho pensé, dije, voy a tener que comprar como nuevas almohadillas para poderlas meter, o comprar relleno para que queden pues bien llenitas, porque se me hicieron más grandes cuando las vi, de verdad se me hicieron más grandes que mis cojines. Pero llegué y las medí y creo que sí son del tamaño, pero vean nada más qué belleza. Y miren estas, fueron dos blancas y dos negras. Así es de que si ya se pueden imaginar, vamos a decorar de negro, blanco, dorado, unos toquecitos de plata, porque pues en mi casa toda la decoración, como ustedes pueden ver y ya notaron en varios videos, toda mi decoración que yo tengo pues es en plata. Entonces, he estado consiguiendo unos jarrones en dorado, pero pues les digo, aquí está muy escaso, entonces
quería hacerles este videito a la bella, como dije. No puedo ya esperar a mostrarles a las muchachas esta hermosura de cojines, por si ustedes también están interesadas y pues los quieren ordenar, ¿verdad? O buscar, buscar sus fundas para empezar a decorar. Les digo, aquí en donde yo vivo no es muy común que decoren de otoño y que haya tanta decoración de otoño, pero pues igual yo quise traerles ideas. Ah, y otra cosita, o sea, no va a ser todo como toda la decoración así, otoñal, con hojitas de otoño y todo. No, les voy a estar dando opciones de cómo decorar sin calabazas, ¿verdad? Pero pues bueno, ya vendrán videitos, pero miren, las fundas, estas blancas, miren, también traen diferente diseño. Están hermosas, el forro por detrás, de verdad que es lo más divino. Yo estoy enamorada con estas fundas, de verdad que cuando me llegaron no cabía de la emoción y le dije a mi mamá, ay mamá, mira, vienen hermosas, o sea, no me las esperaba así, como les digo, superó mis expectativas realmente cuando las miré. Miren, como podrán ver, vienen diferentes diseños. Y pues eso es lo que estuve encargando el otro día. También salimos de compras y esto es para la cocina, compré para poner los trastes porque el que tenía yo, pues ya tenía, se me rompió por completo, ya estaba muy viejito, pero miren, ¿a poco no les gusta? El trastero que estuve adquiriendo, no recuerdo cómo me salió, pero pues sí, un poco cariñosito, pero no recuerdo cómo. Y por atrás también es negro, ya saben, yo amo lo negro. Entonces pues dije, me voy a atrever, como pueden ver aquí atrás en mi escenario. Ya podrán ver que hay funditas negras, la colchita, pero pues bueno, ya estarán viendo también cómo le damos un toquecito al cuarto otoñal. Pero sin calabazas o sin cositas así, ya verán, ¿verdad? Estamos buscando ideas para darles ideas a ustedes si también les gusta decorar así como yo. Y pues, aunque sean pequeños toquecitos, pero que se vea el cambio. Y les platico, chicas, también yo tenía esta tela, que antes de encargar fundas y todo, se yo estaba segurísima que las iba a... que las iba a ocupar porque ya tenía como que toda la onda. Yo dije, para otoño quiero de negro la decoración. Entonces tenía una tela bastante grande y que creen, yo mandé a hacer mis propias fundas del tamaño de mis cojines y todo. Entonces, como les digo, eso es casísimo encontrar aquí, pero pues yo tenía tela, entonces dije, pues no me la voy a complicar, yo quiero decorar de negro. Pues entonces vamos decorando de negro y pues que me mando a hacer mis fundas mucho antes, les digo, de encargar estas. Estaba viendo que no sabía si las iba a utilizar siempre o no porque mandé a hacer la de todos los cojines, pero pues obviamente podemos estar mezclando que se vea bien hermoso, pero miren, les doy la opción, por si ustedes tienen ahí en casita, así como yo, un pedazo de tela o de cortina o que ya no quieran utilizar y que no quieran gastar, pueden reutilizarla, agárrense una buena costurera de donde ustedes vivan, a que ustedes conozcan, o hasta ustedes mismas, si les gusta, agarren el ovillo, el hilo y pónganse a hacerlas. De hecho, esa era la opción que yo tenía, bueno, pues si no hay quien me las haga, pues las voy a hacer yo misma, o sea, me compro el hilo, mi aguja y me pongo a coserlas, pero yo quería que me le pusieran cierre. Entonces, pues miren, yo la mandé a hacer y me las hicieron tal y como yo las quería, que yo la quería que me les pusieran cierre, y efectivamente traen su cierrecito de muy buen tamaño de mis cojines. Y pues mandé a hacer, creo que 6, me salieron 6 y ¿qué creen? Todavía me sobró pedazo. Entonces, pues miren, estas son las funditas que yo mandé a hacer, vamos a poner por acá. De verdad que ya me moría de ganas por hacerles este video, por enseñarles. Igual y no sé si se les vayan a hacer como que muchas cositas o no, pero pues les digo, ya quería hacerles yo el videito para que pues ya los fueran teniendo, ¿verdad? Igual todavía me faltan cositas por conseguir, les digo, quiero un jarroncito, pero pues igual y si no lo consigo, vamos a hacer con lo que tenemos en casita. Así es de que no se me preocupen, no se me quiebren tanto la cabeza, que yo aquí vengo a traerles
esas ideas y muchas opciones. Y miren, les digo, me sobró bastante pedazo de tela, que la señora quería un camino de mesa, y pues, ¿qué creen? Que me lo mandé a hacer. Miren, igual aquí no se va a ver mucho, pero pues ya cuando vengan todos los videitos de la decoración, pues ya me van a ir agarrando el hilito de cómo lo quería y qué era lo que quería, pero pues me mandé a hacer también mi camino de mesa. O sea, no hay necesidad de gastar tanto ni de comprar, como te digo, tienes un pedazo de tela en tu casa, tienes cortinas que las quieres reutilizar, ya no las vas a utilizar en tu cuarto, pues bueno, date la opción y date la tarea de ingeniártelas, sacarte qué es lo que quieres, dónde quieres ponerlo, pues manda a que te los cosen y te los hagan, ya sea en cojín, en cojines para tu cuarto, o que te vuelvas a hacer unas nuevas cortinas, pero pues ya con la idea que tú traes, ¿verdad? Y pues miren, me mandé a hacer también, de hecho me mandé a hacer dos caminos de mesa. Este que les acabo de enseñar, creo que es para la mesa de mi sala, porque sí, creo que lo vamos pequeño para la mesa de mi sala. Y este más grande es para lo que va a ser el comedor. Miren, el comedor, ese es el pedazo de tela más grande. Entonces, pues me salieron dos caminos de mesa. Y pues bueno, ¿qué más les muestro? ¿Qué más les muestro? Ay, Daisy, ¿tú y tus ideas? Pues sí, me la quebré. Y cuando se me mete una idea a la cabeza, de verdad que no hay quien me la saque hasta que lo tengo, lo consigo, ¿verdad? Pero pues bueno. Ay, aquí creo que está uno de más. Ya no sé ni qué salió de más. Pero bueno, aquí está otro pedacito como para ese camino de mesa. No sé ya a cuál es el de la sala, cuál es el de la cocina. Pero bueno, tengo dos caminos de mesa. Acuérdense que les dije. ¿Y qué creen? Ya me hice bola sola. Pero pues bueno, la muchacha también quería... Mandé a hacer estos como servilleteritos, estos pedacitos un poco más pequeños. También los mandé a hacer porque, ¿qué creen? Ya ven que para mi vajilla, para el comedor, quería que todo se viera muy hermoso, precioso y que todo combinara. Pues bueno, me mandé a hacer estos, yo que quería unas servilletas, y me las mandé a hacer de los mismos pedacitos, nada más como para decoración. Estos mismos pedacitos de ustedes les voy a estar enseñando cómo los vamos a poner. Pero pues miren, estos van a ir arriba de los platos para que todo se quede muy bonito y combine. Ahorita me salieron nada más tres, pero mandé a hacer seis, o sea, los seis de mi comedor. Ay, ya me ando enroncando. Los seis de mi comedor. Voy a buscar un ratito los otros y les digo, quiero comprar, ando en busca de unos anillos para mis servilletas. Ya también, ya casi me llegan, pero pues bueno, no se los enseñé aquí, tal vez en otro videito, si me salen siempre otras cositas, igual haga otro videito, o ya se los voy enseñando en los videos de la decoración, conforme vayamos decorando. No sé qué quieran ver primero, la decoración del comedor o la decoración de la sala, pero pues bueno, les digo, no quería pasar desapercibido. Pues este videito yo sé que a ustedes les gusta mucho que les enseñen pues las compras y todo. Igual a mí me encanta ver videitos de cuando mis colegas hacen compras, se van de shopping y todo eso. A mí me encanta también ver esos videos. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hacerles también un videito a las muchachas para que también vean y compartirles un poquito de las compras y lo que estuve mandando a hacer. Pero pues bueno, les digo, tal vez fue poquito o tal vez fue mucho, pero igual son cositas que yo quería mostrarles. No quería como hacer el video y nada más lo pongo así pero no les muestro, no. Pues aquí les estuve compartiendo, espero que les hayan gustado tanto como a mí, de verdad que me encantaron. Igual ahorita les voy a hacer una toma más de cerquitas de los cojines para que puedan ver la textura y todo. Y pues que ustedes si no decoran en otoño, pues se animen a decorarlo, aunque no, les digo, no hay mucha decoración de otoño aquí donde vivimos, pero pues dar ideitas o simplemente por el gusto de cambiar la sala en cada estación, que se vea diferente, que se vea bonita. Yo de verdad tengo, yo creo que desde que compré esos cojines,
tenemos 8 años de casados, mi esposo y yo. Entonces yo pienso que esos cojines tienen unos 6 años conmigo. Entonces no, nunca los he cambiado, nunca he cambiado la decoración. Entonces ya es momento. Igual, como les digo, no hay necesidad de invertir tanto para cambiar, pues tal vez unas fundas, o esto ya da unas fundas, un jarroncito, un florero, ya hace la diferencia. Entonces, pues es lo que yo quiero transmitirles, que sin necesidad de gastar tanto, podemos darle ese toque bonito, otoñal, y a nuestra casa, y pues cambiarlo nada más en otoño, en Navidad, en primavera, o sea, darle ese toque diferente a nuestra casa, que se vea bonito y que también pues nos realce, ¿verdad? Porque ya como que darle un toque a la casa con un cojín ya se ve diferente y ya hasta nos trae mejores vibras, ¿verdad? Pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho este videito, chicas, tanto como a mí. Esperen próximos videitos, les digo, no sé si vaya a haber otro videito de compras, aunque sean pequeñitas ya de lo que vaya me vaya haciendo falta. Y como les digo, igual si ya no lo hago, pues se los voy a estar mostrando ya cuando vaya a empezar con los videos de decoración. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este videito, no se olviden darle like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, pues para que les notifique, YouTube cada que yo suba videito, pues estén al pendiente de cada uno de mis videos que vendrán. De verdad vienen pues videitos muy bonitos, como el año pasado, creo que, no recuerdo si también decoré, creo que sí, pero fue en casa de mi mamá. Entonces pues bueno, ahora sí va a ser aquí en mi casa. Y pues bueno, yo las quiero mucho, muchas gracias por estar aquí, me despido de ustedes y yo las veo en un próximo videito. Bye.